a ciegas. Seis meses antes. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿te doy una mano? No hace falta, gracias. Debe ser Brandon. Soy Shane. Un placer, amigo. Un placer. Aún tengo que buscar algunas cosas. Dime, ¿qué más? ¿No deberías traer las tuyas? Traje muy pocas. Lo que necesito se puede comprar, ¿cierto? Sí, eso creo. Parezco engreído, lo sé. ¿Cómo estás? ¿Eres luchador? Sí, cuarto año. No me digas que eres el chico de la beca. Sí. Qué mal, viviré con el enemigo, Howie, lo que será. ¿Qué? ¿Quién es Howie? El ex número uno de tu categoría. Perdió peso el año pasado porque es un borracho total. Perdimos el campeonato por esto el otro año. ¿Sabes? Eres nuestra gran esperanza blanca. No lo sé, ¿te parece? Si Howie no te asfixia mientras duermes. ¿Tengo que cuidar mis espaldas? Hey, ¿estás listo para correr a este cañón? Sí. De acuerdo. Te apuesto $10 a que llego primero. Hecho. ¡Ey, espera! Se pone peligroso allá arriba. ¡Adiós! ¡Ey, perdedor! $10. ¿Por qué hiciste eso? ¡Sabes que no tengo ese dinero! ¡Ey, tranquilo! ¿Qué pasa, amigo? Es una broma. Lo siento, es que soy un poco competitivo a veces y exageré, lo lamento. Solo un poco, ¿eh? Oye, por poco tu cara estalla como una bomba. ¡Qué susto! ¿Estás bien? Sí, ¿y tú? Estoy bien. Ya hay que regresar. ¡Entren! ¡Entren ahí! ¡Así! ¡Derríbalo! ¡Derríbalo! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! Muy bien, Shane. Lograste derribarme. Amigo, estuviste muy bien. ¿Qué sucede, Howie? Faltaste 2 días seguidos. El entrenador volverá a suspenderte. A ver si lo intenta. ¿Quieres verlo? Tienes reemplazo, amigo. Se llama Shane. ¿Cómo estás? ¿Este es el chico de la beca? Para ganarte la que hiciste. Hice mérito, solo eso. Mi padre es el que decide a quién dan las becas. Sé que eso no es cierto. Debes estar en la categoría extrema pobreza, chico nuevo. ¡Suficiente! Es así como la basura blanca ingresa aquí. No importa, piensa lo que quieras. ¿Mamá y papá tienen planes sociales y chupan el dinero del Estado? Tal vez mamá chupa otras cosas para subsistir. ¡Están muertos, idiota! ¡Oigan, ya! ¡Ya, suficiente! ¡Sacamos de aquí! ¡La próxima vez haré algo más que golpearte! ¡Creo que me rompiste la nariz! ¡Vámonos, vámonos! ¡Me acaban de operar el tabique! En el equipo pensarán mal de mí. No, Howie es un tonto, amigo. Oye, fue genial.
Bueno, creo que mi mano está rota. Tengo justo lo que necesitas. Ten, toma una de estas. Un relajante muscular no es lo que necesito, no es un desgarro. Sé lo que te digo, en solo unos minutos te sentirás genial. ¿Por qué no te encontré mucho antes? Quédatelas, tengo una gran provisión. El hermano de Howie es doctor. Consigo las recetas que quiero. Ey, no puedes beber alcohol. Con Howie conocimos a alguien que se durmió y nunca despertó. El alcohol y esas pastillas no pueden mezclarse. Wow. Gracias. A dormir. Descansa, amigo. Descansa. Sabes, no es que vaya a casa todos los fines de semana, pero mi mamá cumple años. Gracias por invitarme. Me encantará conocerlos. ¿Te divertirás? Si eres tan buen tenista como luchador, ganaremos mucho dinero. Si ganamos, ¿cuánto nos dan? Es una forma de decir, ¿y ese saco? Quiero causar una buena impresión. Ahí está. ¡Ey! ¡Ey, miren quién llegó! Hola, hijo. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Qué bueno verte. Sí. ¿Mamá? ¿Papá? Él es Shane. Hola, ¿cómo están? Hola. Bienvenido, Shane. Es un placer. Gracias. Entremos. Dame eso. Oh, gracias. Este es mi jardín. Brandon dice que usted es paisajista profesional. No. Si fuera profesional, cobraría. Pero jamás lo hará. Mamá tiene un grupo de amigas ricas que explotan su talento. No voy a cobrarles a mis amigas. Bueno, esto es hermoso y entiendo por qué quieren su ayuda. Gracias. Al menos alguien es gentil conmigo. Hey, soy tu mayor admirador. Nos vamos a dormir para poder estar en forma para el partido de mañana. Y gracias por la cena, estuvo deliciosa. Fue un placer. Bien, adiós. Aún no te vayas. Necesito un abrazo de mi hijo. Uy, cuánto te amo. Adiós. Adiós, papá. Adiós. Aguarda. Él es increíble. Mucho mejor que tu otro compañero. Sí. Esperen oír esto. Es huérfano. Oh, eso es triste. ¿Por qué dices que es triste? Es listo, muy atlético, tiene todo a favor en una gran escuela. No digas eso. Brandon y yo haremos lo que sea para que Shane se sienta en familia, ¿cierto? Sí. Bien, puedes contarme todo cuando llegue. En pocos minutos. Tienes suerte de que yo no esté en tu clase de lucha, amigo. ¿Tengo suerte? Hey, mamá, se hace tarde. Es mejor que nos vayamos. Bueno. Hey, Phil, una foto. Ya se van. Bueno, pero rápido. Ven aquí. Vamos. Bueno, listos. Muchachos apuestos. Deben sonreír un poco. Listo. Los veré después. ¿Algo para el camino? ¿A dónde vas? Surgió algo en la oficina. Debo ir ahora mismo. Mamá cumpleaños. Lo sé. Te veré luego, ¿sí? Siempre haces esto. Te veré luego. Te amo. Yo también te amo. Conduce con cuidado. Lo haré. ¿Sí? Le agradezco por todo. Estuvo genial. Fue un placer. Hice sándwiches de pavo para ustedes. El pavo es delicioso. Gracias. Si te gusta tanto, regresa para el Día de Acción de Gracias. Es una gran cocinera. Acepto la invitación, claro. Bien. Feliz cumpleaños.
dicen que tu amiguito te invitó el fin de semana a su casa. ¿Estuvo fabuloso? Lo estuvo. ¿Su madre te invitó para Acción de Gracias? ¿Y qué si lo hizo? Tan predecible. Eres muy iluso. ¿A qué te refieres, Howie? Brandon invita a su casa a sus nuevos amigos. Todo al principio es genial y luego... al dulce del mes ya deja de sentirle el sabor. No eres bueno, no eres nadie. Suficiente. Tú no sabes de lo que hablas. Yo te lo advertí. ¿Dices que vas a ser importante? Eso es lo que crees. Porque no serás nadie. Nadie. Bueno, me voy a duchar. Bien. Karen Michaels, ya te extraño. No puedo esperar a que vuelvas con Shane para el día de Acción de Gracias. Soy Brandon Michaelson. Hola. Soy Shane Michaelson. ¡Hey! ¿Qué tal, amigo? Hola. ¿Estás bien? ¡Hey! Ella es Erin. Erin, Shane. Erin. Hola. Es un placer. Brandon dijo tantas cosas lindas sobre ti. Bueno, yo ya siento que te conozco por lo que dice de ti. Sí. Oye, hasta luego, hermano. Beberemos una cerveza. Hola, ¿todo en orden? Creí que nunca llegarías. Guardo esto y luego salimos. ¿De qué estás hablando? Dijiste que tomaríamos una cerveza. Oh, no. Es que tengo planes para hoy, amigo. ¿Saldrás de nuevo con Erin? Sí. Oye, faltaste a clase 4 veces, llegas tarde a entrenar. Ya casi eres otro Howie. ¿En serio? Nos perderemos el comienzo. Hola. Hola. Mi amor, ¿por qué no te adelantas? Te alcanzaré. Ok. En verdad me gusta esta chica, ¿sabes? Hablaremos después. Entonces, Erin, ¿de dónde eres? ¿De Escocia? ¿Qué? Dime. De Irlanda. Oh, eres amiga de los duendes, ¿no? Claro, sí, me encantan.
y tú pareces un duende. Aquí está él. Hola, cariño. ¡Ey, qué suerte que viniste! Aquí tienes cerveza. Salud. Irlanda está como a 11 horas de vuelo, ¿no? Sin contar el viaje de Dublín a Limerick. Y el traslado desde Limerick a Culinary. Killarney. ¿Y no regresas a casa? Es algo costoso y en verano es cuando puedo. Vacaciones aburridas, sola. Todo el mundo se va a casa, con sus familias. Yo suelo encontrar a algún tonto que quiera invitarme. Oh, soy el tonto, ¿eh? Esa es tu ilusión de acción de gracias. Tu vida va de mal en peor. Tenías razón. ¡Te haré pedazos! ¡No vales nada! ¡No vales la pena! Espejo espía, descargar. Completado. Amigo. Oh, ¿quién está aquí? ¿Acabas de llegar? Sí, señor, así es. Cuéntame, ¿qué sucedió? ¿Janie? Me retuvo y no pude negarme. No, por supuesto que no. Debo confesar que siempre, aunque ahora necesito dormir un rato. Me imagino. Yo tengo que llamar a mi casa. ¿A tu casa o a la casa de tus padres? Sí, a la de ellos, pero ¿acaso no es lo mismo? Sí, claro. Adiós. Adiós. Nos vemos más tarde. Te veré luego en la próxima, ¿ok? Adiós. Hola.
¿Qué hacías? Mi wifi no funciona y me fijé en la tuya. Que no se repita. Sí. Lo siento. Conseguí preservativos XL. ¿Listo para la acción? Estudiar con Shane o desnudarme contigo, no me decido. Dile que vamos al cine. Terminé. ¿A dónde vas? Voy al cine con Erin. Me encantan las películas. Voy a ir solo con ella. Ubícate. Te veré luego. Hola. Hola. Oye, qué bueno que te encuentro, Erin. ¿Podemos hablar? Estudio para un examen. 2 minutos. Bueno, ¿qué? Esto es algo confidencial. Si no sé de qué se trata, no puedo hacerlo. Confía en mí. Necesitas saberlo, pero debe quedar entre nosotros. De acuerdo. Escuché a algunos hablando sobre ti y sobre lo que te gusta del sexo. ¿Cómo qué? Dime. ¿Te gusta participar cuando tú y Brandon están...? ¿Participar? ¿De qué se supone que hablas? ¡Shh! Que tú... gritas. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Es una broma? Lo siento, creí que tenías que saberlo. Erin rompió conmigo. Brandon, amigo, lo siento, es muy triste eso. Parece que les conté a todos sobre nuestra vida sexual. ¿Quién dijo eso? ¿Cómo sabes esas cosas? ¿Nos espiaste? ¿Por qué? Yo no sé nada, no quiero saber nada. No es lo que ella dijo. En la biblioteca se me acercó y me preguntó si realmente te gustaba o solo la estabas usando. Le dije lo que me contaste la semana pasada. Eso es todo, de verdad. Ya sabes cómo son las mujeres. Volverá contigo, estará a tus pies y se disculpará y todo estará bien. Si le crees a Shane y no a Erin, eres un idiota. ¿Cómo supo todo eso? A ver. Él pudo haber leído tus emails. Después de lo que pasó con mi mamá, no dejo nada, borro todo, vacío la papelera 2 veces al día. Pudo hackearte. Si él ni siquiera sabe usar Wi-Fi. Aguarda. Tienes tanta basura en tu escritorio, así no encuentras nada. Eso no interesa, solo quiero saber si Shane logró hackearlo. ¿Saben? Es estúpido. Espera, espera, aún no ha ingresado en el disco rígido. Aquí está. No sabía. Te dije que había que ser cuidadoso con los casos de caridad, pero no, conocí a tus padres, le mostraste que eras rico. Muy bien, ahí lo tienes.
¡Wally! ¿Has visto a Brandon? ¡Brandon! ¡Espera, amigo! ¡Aléjate de mí! ¿Qué sucedió? ¿Sacaste tus cosas del cuarto? ¡Sé lo que hiciste, mentiroso! Te dije que no hice nada. ¡Es Erin! ¡Erin se volvió loca! ¡Ella! ¿Espejo espía? ¡Estás loco! ¿Qué te pasa? ¿De qué estás hablando? Eres el único con acceso a mi computadora. ¡Tú lo hiciste! Es que solo te interesabas por ella, Brandon. No es asunto tuyo lo que a mí me interesa. ¿Sabes lo que pienso? ¡Lo que yo hago! ¡No es asunto tuyo, maldito! ¡Eres mi mejor amigo! ¡Ni siquiera! ¡Somos amigos! No digas eso. Erin se fue. Volvamos a ser como antes. Ella ya no está en el medio. ¡No lo entiendes! ¡Te quiero fuera de mi vida! Pero, amigo, casi no la conocías. Somos hermanos. ¡No somos hermanos! ¡No! ¡Tú eres un maldito parásito! Y Erin es una zorra. ¡Solo quería protegerte! Sí, por favor, ayúdame. Por favor, ayúdame. Resiste, ayúdame. Sujétate. Ayúdame, por favor, amigo. Necesito tu ayuda. Lo lamento, amigo. Ayúdame, por favor. Esta rama va a romperse. Dame la mano, Shane. Está bien. Resiste. Yo te sacaré. Toma mi mano. Sujétate, sujétate. La rama fuerte. No resiste. Lo estoy intentando. Ayúdame a subir, amigo. Súbeme. Por favor, amigo. La rama se está quebrando. No, por favor. Espera. Brandon. Brandon, ¿tú les contaste a tus padres lo que hice? No, amigo, no les dije nada. Por favor, ayúdame. La rama no resiste más. No sé, amigo. Brandon, yo no te creo. ¿Qué? No hagas esto, por favor. No lo hagas. No puedo creerte, ¿sabes? No, por favor, no. No, por favor, no, no. Ya no confío en ti, Brandon. ¡No! Karen. Era como mi hijo. Gracias por venir. Tendrías que estar tú en ese cajón. Volver a estudiar será muy duro para ti. Sí, no es fácil tener amigos en la universidad. Y aunque no conocía a Brandon hace tanto, siempre me hizo sentir incluido. Siento que se fue un hermano. No sé quitar de mi cabeza esa imagen. Él cayendo al vacío, Brandon.
Tampoco yo. Es como si siguiera allí. Él resbaló y yo intenté atraparlo y sujetarlo, y le tomé la mano e intenté subirlo con todas mis fuerzas. Intenté salvarlo, pero es que había tanto sudor en nuestras manos. Brandon no se sujetó, no resistió. Oh, espantoso. Lamento haber empeorado su dolor. No eres tú. Debería irme, Karen. Mi autobús sale en 10 minutos. Oh, sí. Te agradezco mucho por traer el auto de Brandon de vuelta. ¿Dónde pasarás el verano? Con mis padres. Yo también iré a casa. ¿Ya te vas? Sí, nos vemos al finalizar el verano. ¿Y esto? ¿Qué haces aquí? Vine a visitarte. Acción de gracias. Te traje algo de comida y tu favorito. ¿Te gustó el almuerzo? Sí, claro. Empecé a estudiar en Deerfield. ¿Deerfield? Ya comprendo. Explícame. ¿Por qué apareciste aquí vestido como un idiota? Es acción de gracias. Un saco no cambia nada. ¿De dónde salió? Lo compré. ¿Ah, sí? Es muy lindo. ¿Te gusta? Sí. ¿Así te dicen ahora? ¿De qué estás hablando? ¿De qué estoy hablando? Aquí dice que este saco pertenece a un sujeto llamado Kyle. Kyle, sí. A él le compré el saco. Claro. Bueno, eso lo explica. No es cierto. No paras de mentirme. No miento. ¿No? ¿Y qué dices de esto? Contesta. ¿Cómo conseguiste todas esas becas? Honestamente. ¿Qué? Honestamente. No, no es cierto. Les dices mentiras. Oh, miren, soy huérfano. Te pones mal, les haces sentir pena. ¿Sabes qué es eso? Es fraude. Es la mejor manera de poder estudiar, eso dijiste. ¿La mejor manera de obtener lo que quieres? ¿De hacer lo que quieres? ¿Qué haces? Cualquier cosa que intentes. ¡Suéltame! ¡No! ¡Nunca serás nada! ¿Me entiendes? ¿Me entendiste? ¿Me estás escuchando? ¡No eres nadie! ¡No eres nadie! ¿Sabes qué? ¿Sabes qué voy a hacer? Llamaré a la universidad, les contaré la verdad. Les voy a mostrar quién eres en realidad. Eso voy a hacer. Les mostraré quién eres en realidad. ¡El señor de la mentira!
Ah, pero Shane... Pasa. ¿Quién te hizo esto? Shane. Howie. ¿Howie Biddle? Sí. Lo encontré en una fiesta. Estábamos jugando al pool. Y cuando dije en un momento que con Brandon íbamos a comenzar un buen negocio juntos, Howie enloqueció. Dijo que Brandon nunca fue mi amigo. Que yo no tendría que haber ido a su funeral. Claro que eso no es cierto. Oye, lávate un poco, traeré otra camisa ahora, ¿sí? ¿En serio? ¿Puedo tomar el autobús? Quiero que te quedes. Ya es tarde. No, no querría molestarlos. No digas eso. Señora Michelson, usted estará muy triste y yo no quiero empeorar las cosas. Es un buen consuelo tu compañía. Esta es una casa enorme. Ahora está tan vacía. Sí, esta es del jardín de infantes. Creo que ella fue su primera novia, Holly, creo. ¿Estás bien? Míralo, siempre fue un buen chico y quería encontrar a la chica correcta. Me dijo que había conocido a alguien. No recuerdo su nombre, pero dijo que la traería un fin de semana para presentarla. Ella no fue al funeral. Tal vez tú la conociste. ¿Puede ser Erin? Brandon salía con muchas diferentes. No estoy seguro de qué chica habla. Es algo raro. Dijo que era una relación seria. Y ahora voy a pensar qué cenaremos hoy, ¿sí? Sí, en realidad mi mejor amiga Marta me dio una receta especial, que es muy sencilla. Se usa una procesadora o licuadora, 2 tazas de albahaca, crema, ajo, 1/2 taza de aceite de oliva, 1/2 taza de nueces, queso parmesano rallado. ¿Algo más? Claro, son muchos ingredientes, pero yo uso un poco de mantequilla. Es hacer trampa, pero... Sí queda sabroso. Sí, eso sin duda. ¿Sí? Sí. Pero creo que si logras hacer esta receta... Ahora. Hola. ¿Por qué no viniste a saludar? No. Estabas ocupada. Estaba haciendo la cena. Creí que solo iba a pasar aquí 1 o 2 días. Él me está haciendo compañía. Vine para estar contigo. Phil, quiero pasar más de un fin de semana contigo. No sé si entiendes que perdimos a nuestro hijo. Me siento muy sola aquí. Sí. Pero ya estoy aquí. Lo lamento. Estoy muy triste. Al despertar cada día, quiero tomar un frasco de somníferos y morirme. Llama a Marta que venga aquí contigo, cuando yo trabajo. Hola. Yo me quedé demasiado. Si fuera por mí... Gracias por prestarme esto. Realmente le agradezco. Llévalas. Son tuyas. Gracias. Deberías volver a la universidad. No voy a regresar. Se ve ese cañón desde la ventana de mi dormitorio y no puedo olvidarlo. Pero tienes que graduarte. Señora Michelson, tal vez parezca que estoy bien, pero...
sin Brandon es difícil. Shane, tienes toda tu vida por delante. Es cierto. Pero ya no podría, aunque quisiera. El entrenador anuló mi beca. ¿Qué? Oye, donamos $50,000 el año anterior. Hablaré con el entrenador. Estoy segura de que en este caso él... Gracias. Pero ya lo intenté. Llegué hasta el rector y... ¿Saben que no tienes familia que te apoye? Sí. Pero eso no le importa a nadie. ¿Y qué idea tienes? No lo sé, pero... Espero que no se preocupe por mí. Hace mucho tiempo que estoy solo. Siempre puedo retomar el paisajismo o la construcción. ¿Dónde te alojarás? Yo... No lo sé, en verdad, pero le prometo que lo voy a resolver. Ven conmigo. Esta propiedad es enorme. Hay cientos de proyectos en este lugar. Este es uno de ellos. Wow. Sí. Puedes reparar el gazebo y quedarte en la casa de huéspedes. ¿Y qué pensará su esposo? Lo entenderá. ¿Tiene que martillar en mi día libre? El gazebo estaba dañado y querías que lo arregle, ¿no? Lo está haciendo gratis. Bien, me iré al club. Ve a tu cuarto y cierra las ventanas. En cuanto termine con eso, le pedirás que se vaya. Sí, señor. Sé que Phil también está sufriendo y tiene que seguir trabajando, pero deberíamos poder ayudarnos más en un momento así. Cada uno sufre a su manera. No se trata solo de Brandon. Phil no está muy interesado hace rato. ¿Cómo interesado? ¿Hablas de eso, interesado? ¿Es una broma? ¿Por qué no me lo dijiste? Me da vergüenza. Ustedes eran como conejos. Si no lo están haciendo... ¿No hay esperanza para los demás? Sí, ahora las pocas veces que se digna a tener sexo conmigo, casi ni me mira. No lo sé, tal vez llegó la hora. ¿De qué hablas? De separarnos. ¿Te has vuelto loca? Karen, no tienes que divorciarte el mismo año que ocurrió esto con tu hijo. Terminarás en un manicomio. Duele. El hombre al que le ofreciste toda tu vida ni te toca. Tengo la solución. Un amante. Yo nunca haría eso. Sí, lo haría. ¿Viste el nuevo profesor de tenis? Es súper sexy. Sabes que nunca te descubrirán. Phil jamás está en casa.
Hola. Hola. A pedirme que me vaya. No. Me encanta verte tan feliz. Quiero huir contigo y no volver. Hola. Hola. Hola, señor Michelson. Buscaré un reemplazo para esto, así lo cambio en un minuto. ¿Qué hacía él en nuestra habitación? Cambiaba un foco, que está quemado hace meses. Entonces, ¿cómo estuvo tu viaje? Hemos hecho tantas cosas desde que te fuiste. El gazebo ya va a estar listo. Las persianas están reparadas. El jardín está floreciendo. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Es mejor que Phil y yo cenemos solos hoy. No te preocupes por mí, no voy a arruinarles las cosas esta noche. ¿Qué flores prefiere? Venían con este juego. De acuerdo. Un momento. Hola. Hola. ¿Le gusta el aroma de estos hermosos nardos? Claro. Son parecidos al jazmín.
Solo los tenemos un par de veces al año. Mm. Son frescos, ¿no cree? No sé si quiero. Ya regreso. ¿Todo en orden, Karen? Estoy bien. ¿Era una amiga de la escuela? ¿Quién? La chica con la que te vi charlando. No, solo estaba ahí. Es bonita. Puede ser. ¿Qué tienes? Dime. Creo que deberías salir con chicas de tu edad. ¿De qué estás hablando? Yo estoy contigo. Shane, es una locura. No es una locura. Karen, yo te amo. Y la pura verdad es que no sentí esto por otra mujer nunca. Sé que pronto te darás cuenta de que querrás amar a una mujer de tu edad. No, lo único que quiero es poder tener una buena conexión con otra persona. Mi conexión es contigo. A tu edad nadie está seguro de lo que quiere. En verdad, lo siento. Él volverá a casa en un par de horas. Es mejor que ya no estés en la mañana. Quiero que te lleves al auto. Shane, creí que habías entendido. Oh, ¿qué hiciste? Esto no fue un llamado de atención. Tomar estas píldoras con alcohol puede convertirte en un vegetal. Anula los músculos de por vida. Tienes suerte de no haber sufrido un paro cardiorrespiratorio. Tendrá que ver a nuestro equipo de psiquiatras varias veces por semana hasta que esté fuera de riesgo. Le conseguiré la información. Solo te pido 2 semanas hasta que se recupere. ¿2 semanas? ¿De qué hablas? ¿Por qué es tu responsabilidad? ¿Por qué tienes que cuidarlo? No es tu hijo, ¿sabes? No tiene a nadie. A nadie. Prometí en el hospital que nosotros lo cuidaríamos. ¿Ah, en serio? Sí, no tiene a dónde ir. Quiero 2 semanas de tranquilidad. Y luego se irá.
Qué delicia. Gracias. Aquí tienes. Nadie cuidó tanto de mí como tú ahora. Haces que el mundo se vea mejor. Antes de irme, permíteme terminar el gazebo. Quiero hacerlo. ¿Señora Michelson? Sí. Soy Erin. Oh. Brandon salía conmigo cuando falleció. ¿Y qué haces por aquí? Una entrevista de trabajo. ¿Y ese es Shane? Se está quedando con nosotros. ¿Por qué? Porque le causó tanto daño lo de Brandon que no quiso volver a estudiar, así que... Brandon y Shane no eran ni siquiera amigos cuando él murió. Brandon no quería saber nada con Shane. No, eran como hermanos. Iban a comenzar un negocio juntos. No. No, Brandon se había mudado de habitación. ¿Qué? Shane se obsesionó con Brandon. Hackeó su computadora, le mintió. No lo entiendo. Howie Beadle, él me contó todo. Adiós, señora. Espera, ¿por qué debería creerte? Miré la tarjeta de crédito de Brandon. Él me iba a llevar a Dublín en Navidad. Lo lamento. Es una mentirosa y está loca. Por eso Brandon rompió con ella de inmediato. Me dijiste que Brandon salía con muchas chicas. Si eran tan unidos, ¿por qué no te dijo quién era en el funeral? No sabía que estaba en el funeral. Me dijo que hablara con Howie, ¿sabes por qué me lo dijo? Yo voy a guardar todo esto. ¿Por qué no llevas esa caja al gazebo? Tarifa de servicios aéreos de Los Ángeles a Dublín. Hola, señora Michelson, ¿cómo está? Hola, Howie. Oye, necesito que me digas todo lo que sabes sobre Shane. ¿Qué quieres saber? ¿Otra persona también cayó al vacío? Lo siento. Por favor, Howie. Vino de visita y quiero saber a quién enfrento. A un maldito psicótico. Me atacó sin ningún motivo. ¡Hey, Howie! ¿Vienes o no? Sí, un segundo. ¿El día de Acción de Gracias? Porque él dice que tú lo atacaste, Howie. ¿Ese día? Yo estaba en Cabo. Espera, Howie. Hay cosas que aún no entiendo. Señora, me tengo que ir. Saque a ese loco de su casa. ¿Howie? Es hora de que te vayas. No. ¿No? Karen, ¿quieres contarle a Phil que dormiste con el mejor amigo de su hijo en su cama?
Si quieres hacerlo, se lo decimos juntos. Mi familia es casi dueña del lugar. Mi padre y mi abuelo eran miembros. Y mi hijo será miembro también. ¿Oh, miembro? Oh. Espera aquí. ¿Por qué? Ya verás, es una sorpresa. Adoro las sorpresas. ¿Abriste el grifo? Pues tal vez. Ven. ¿Qué es ese olor? Aquí vomitaste, ¿no? Sí, ayer. Eres un desastre. Mi mamá no piensa eso. ¿No? Esta es mi camisa favorita, Hawi. Eres un idiota cuando bebes. No te vayas. ¡Muérete! Te compraré 3 camisas iguales. No me gusta lo que hiciste. Yo no soy un psicótico, Howie. Solamente quería una vida nueva. Y me arruinaste el plan.
termines la vida que empecé con Karen. Soy la señora Michelson. Me gustaría verte a ti y también a Erin. Estaré en el campus en unos 20 minutos. Necesito contarte algo. Responde en cuanto escuches esto, ¿de acuerdo? Gracias. Fraternidad Ranger. ¿Qué está sucediendo? No tengo idea. ¿Colin? ¿Qué es lo que pasó? Howie se ahogó en la bañera. ¿Qué? No puede ser. No es casualidad. Ya se lo dije. Shane odia a Howie. Discutían todo el tiempo. Muchos chicos pelean. Y no por eso son homicidas. Mi hijo y su amigo Howie mueren accidentados el mismo mes. Hemos interrogado a cada uno de los chicos y todos, incluso Colin, afirman que Howie abusaba de drogas recetadas, combinadas con mucho alcohol. Eso es un cóctel muy tóxico. ¿Qué estás haciendo? ¿Me vas a arrojar a la calle de un día para otro? Llamaré a la policía. Hazlo y yo mientras llamaré a Phil. Estás cometiendo un grave error. Karen, él no te quiere tanto como yo. Yo... te mentí, Phil. Shane y yo nos acostamos en esta casa mientras tú no estabas. Y yo... lo lamento. Lo siento. En serio, lo siento. ¿Lo sientes? ¿Lo que tienes para decir es que lo sientes? Necesité amor. Y estaba él. ¿Necesitabas amor y estaba él? Sí. Cualquiera podría haber sido, pero tuvo que ser el amigo de Brandon. Trabajo 30 semanas al año, paso 30 semanas al año viajando y ni una vez te engañé. Eres el dueño de la compañía. No necesitas viajar tanto. Tú elegiste alejarte de mí. Es cierto, elegiste eso, reconócelo. Yo tenía a Brandon. Ahora no tengo a nadie. ¡Yo no tengo a nadie! ¡Yo no tengo a nadie! ¡Pero no me humillé acostándome con una jovencita! Me avergüenzas. ¿Qué harás ahora? Iré al club. ¿Qué te importa? Phil... hay que cuidarse de él. No creíste eso mientras estaban en la cama. Tú no eres perfecto, lo sabes. Siempre estás de viaje y... ¿y qué? Cuando estás no eres cariñoso con ella. Es algo que aquí todos comentan. Mario. Señor Michelson tiene que tranquilizarse.
Mario, ¿me traes otro trago? Señor Michelson, podría quedarme sin trabajo. Hey, Phil, mira, tienes que conducir, tranquilo. ¿Qué saben de esto? Espera, Phil, déjame llevarte a casa. ¡Estoy bien! Escucha, puedes hacerle daño a alguien si te... ¿Cómo? Vas. Estoy bien. Vamos, Phil. Lo siento. ¿Y este joven vivía con ustedes? Ayudándome con tareas en casa. Era solo un empleado. ¿La ayudará de una vez? Puedo demorarlo, pero en su contra no hay evidencia. Phil recorrió esa ruta 1000 veces. No pudo ser un accidente. Escuchen, tengo que guiarme por los hechos. Es una ruta peligrosa. El nivel de alcohol en sangre era de 1.4. Detective, se equivoca. Hay que mantener a Shane lejos o atacará a Phil. Por favor, le pido que nos consiga protección. Ponga a alguien de vigilancia, a cualquiera. Él no va a detenerse. Lo lamento, no es mi decisión. Tendrá que acudir al capitán. Ya lo hice. Y parece tan deseoso de ayudar como usted. Disculpen, tengo que contestar. Sí, ¿qué sucede? Karen, Karen, ya llegaron. Oh, gracias. Dame eso. Permíteme. ¡Hey! ¿Qué es lo que hacen? Dándole el alta a mi esposo. ¿Qué? Me lo estoy llevando. No es posible. Aquí estará mejor cuidado. No si alguien lo quiere atacar. Mire, si alguien lo descubre, podría tener muchos problemas. No tengo elección. ¿Qué haces? Aguarda, no puedes hacer esto. Tiene que avisarnos si el paciente está bien. No podemos dejarlo así. No te preocupes, mi padre. ¿Qué estás haciendo aquí? Te quiero fuera de mi propiedad. No tienes que hacer esto. No quiero llamar a la policía. ¿Recuerdas la primera semana? Cuando Phil dormía y me extrañabas tanto que viniste a mi cuarto en medio de la noche y no te importaba lo peligroso que era. Shane, te tienes que ir. Por favor, no olvides que yo te pertenezco y tú siempre serás mía. Shane, vete. Karen,
No hagas esto, no me alejes de tu vida. No resisto tu ausencia. Es como si me faltara la mitad. Entonces huyamos, como dijiste, tú y yo solos. Tú no entiendes. Phil está obsesionado. Sé que la muerte de Brandon fue un accidente, pero él está convencido de que tú lo provocaste. En cuanto se mejore, nos buscará. Es un problema con solución. ¿Cómo? No. No, no lo haré. Por Brandon, es su padre, sería horrible. No tendrías que hacer nada. Es un gran riesgo. No quiero que lo hagas. ¿Por qué? Nunca fui feliz en mi vida hasta que me encontré contigo. Estar a tu lado es lo único que me importa, Karen. No podrás hacerlo sin que te culpen. Vi cómo estaba conectado en el hospital. ¿Estabas ahí? Yo lo haré, Karen. Nadie va a notarlo. Lo pondremos en la biblioteca. De acuerdo. Lo cuida una señora. Ella se va a las 10. Ok. Pero Shane, yo no quiero saber nada. Solo no cierres la puerta. Sí. De acuerdo. De acuerdo. Te amo. A mi hijo, tú lo mataste. Y ahora tú vas a morir. ¡Mataste! ¡Déjalo en paz! Karen, ¿por qué me apuntas? ¡Vete de ahí! ¡Apártate! ¿Qué haces? ¡Cállate! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué está pasando? Tengo un intruso en mi casa. ¿Intruso? 267 de Jameson Lane. Yo te amo. Y tú me mentiste. ¿Cómo pudiste? Yo te amo. ¡Y que me mentiste! Thank you.
Llegamos al lugar del crimen. Estamos transportando el cuerpo sin vida de un joven. Cambio, adelante.